Con una programación diversa, el Colegio Carrasquilla Industrial de la ciudad de Quito celebra sus 110 años, en el que el establecimiento educativo dejó ver el compromiso con la educación del municipio y el departamento del Chocó. El Carrasquilla ha sido cuna de formadores, de transformadores de los seres humanos, de las personas, de los estudiantes que han estado ahí y hoy en día se están desempeñando como grandes funcionarios, no solo en el departamento del Chocó, sino a nivel de todo el país. Démosle gracias al Señor porque nos ha permitido que el Carrasquilla continúe con su labor que ha venido ejerciendo desde hace muchos años. La misa es en honor a gracias al Señor porque nos ha permitido todo eso y como también para unir la familia carrasquillera, no solo a la familia carrasquillera, sino a todos los que trabajamos en bienestar de los niños del municipio de Quito. El rector de la institución, Edward Romaña, agradeció a Dios y a las personas que han hecho de la institución una de las mejores instituciones del departamento. Le damos gracias a Dios de la vida por estos 110 años del alma mater. Pedirle que nos siga iluminando para liberar estos procesos educativos, esa formación integral de nuestros niños y niñas. Y recordarle a toda la comunidad que este no es un trabajo de Eduardo Mena, es producto del trabajo en equipo, directivos, docentes, administrativos, padres de familia y ese esfuerzo que hacen los estudiantes. El trabajo en equipo es muestra de que se pueden hacer mejor las cosas. Conformar intercambio de saberes con otras instituciones. Nuestra institución siempre ha estado presta a brindarle la colaboración y el apoyo a cualquier colega, a cualquier institución que requiera nuestra experiencia, requiera nuestra tecnología o requiera nuestros intercambios de conocimiento con el personal docente. Y exhortarlos que la vida es difícil a nivel de este proceso educativo, pero unificado y con conciencia chocuanista y con mucho sentido de pertenencia, podemos sacar adelante todas nuestras instituciones que sabemos que tienen muchas limitantes en lo que tiene que ver con las infraestructuras, con las tecnologías y con los materiales didácticos. Entonces, unirse al máximo y aportar entre todos el amor a la patria, el amor al Chocó, para que sigan estas instituciones forjando hombres al servicio de la humanidad. La celebración de los 110 años se llevará una semana. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias.